Buenos días, señor presidente. Buenos días, señorías. Quiero sumarme también al recuerdo de los trabajadores que han hecho frente al incendio, al grave incendio de la Calderona, y quiero aprovechar también para hacer una declaración en nombre del grupo parlamentario Podemos. Que han hecho frente a la Asamblea Nacional de Venezuela y las instituciones representativas deben estar protegidas para poder desarrollar su labor sin ningún tipo de intimidación o acoso. Alertamos del riesgo de escalada y confrontación social que pueden producir, que pueden profundizar la crisis por la que atraviesa el país. En los últimos días, un piloto en un helicóptero atacó la sede del Tribunal Supremo de Justicia y al Ministerio del Interior, así como se han producido llamamientos a subvertir el orden constitucional. Condenamos toda forma de violencia en Venezuela. Hoy, más que nunca, desde Podemos queremos volver a llamar la atención sobre la mediación, la necesidad de mediación y el diálogo, como llevan reiterando meses tanto el Papa Francisco como el expresidente Zapatero, para conducir a la paz social y una solución democrática para el pueblo venezolano, tal y como ya expresaron estas Cortes por unanimidad a través de todos los grupos parlamentarios en la Comisión de Derechos Humanos del 1 de junio de 2017. Dicho esto, señor presidente, quería hablarle de lo siguiente. Mire, he subido a esta tribuna en estos dos años 33 veces. Y en esas 33 ocasiones, hoy es la número 33, hemos procurado combinar la crítica con la propuesta. Pero mire, yo creo que frente al triunfalismo es tiempo de hacer alguna reflexión. Y le voy a recoger algunos ejemplos. Por ejemplo, en enero del 2016 se presentó el mapa de infraestructuras educativas. Se marcaba como objetivo eliminar durante esta legislatura los barracones escolares y construir 124 nuevos centros educativos. Ya sé, la historia de Ciersa, la sabemos, la compartimos, compartimos ese dolor, ese saqueo, esa corrupción. Pero la realidad actual es que Ciutat de Cremona y 103 de Valencia llevan no podrán estar operativos antes del curso 2020-2021. Alicante, Cañada de Cenollar, por poner algunos ejemplos, se hacen reparaciones en los barracones existentes, pero no podrá estar operativo hasta dentro, también las obras no empezarán hasta dentro de un año. El Gran Alacant de Santa Pola sufre lo mismo. En Vinaroz, en mayo, el señor conseller comunicó que el Colegio Público Jaime I y la ampliación del Instituto de Secundaria José Vilaplana no podrán comenzar hasta verano del 2018. Señor presidente, creo que no se va a cumplir el objetivo de acabar con los barracones en esta legislatura. No nos lo podemos permitir. No nos lo podemos permitir. Sigamos. Las universidades, se acerca la apertura del curso académico en las universidades. Las universidades valencianas siguen reclamando un plan estable de financiación. No sabemos si se apostará por la rebaja de tasas o seguiremos parcheando con becas y en qué cuantía. Bloqueo del programa FES Cultura. La enorme expectativa levantada en marzo del 2016 con un compromiso de inversión de 500 millones, un 1% del presupuesto en el año 2019-2020. Está a la mitad de ser cumplido. Pregúntele usted a la Xarxa de Escoles Musicals, que da empleo a 2.800 docentes, que tiene 30.000 alumnos, que representa uno de los tejidos más intensos de nuestra comunidad y que apenas reciben una media de 200 euros por alumno. Pregúntele usted a la Asociación de Actores y Actrices Profesionales, pregúntele usted al Ayuntamiento de Manises sobre la paralización de la Escuela de Teatro de Manises. Sanidad. Mire, es cierto que se ha reducido la lista de espera y que estamos por debajo de la media, pero el plan de asistencia de verano tiene un error, y es que la mayor parte de las familias valencianas no se desplazan. Estamos generando desatención de centros habituales de primaria y de especialistas para atender a los turistas sin que luego recuperemos ese dinero por parte del Ministerio. Mire, señor presidente, piense que el plan de choque para producir 1.000 viviendas de alquiler social al año no ha sido recibido en estas Cortes. Piense que en la lucha contra la pobreza infantil estamos a más de 3 puntos de la media española y a más de 16 puntos de la Unión Europea en esta comunidad. Piense en el retraso del pago de las ayudas de dependencia. Piense usted que para cambiar el modelo productivo hay que cambiar el modelo de diálogo social y que hay que incorporar a la economía social y a otros actores a ese diálogo. Piense
que el documento de Elche de 15 de abril del 2016 incorporaba como una de las 20 medidas estrellas una refundación del Servez que no se ha hecho. Piense que se está apostando por una economía basada en la coyuntura, la mejora del turismo, la mejora del repunte del mercado inmobiliario o la apuesta por pura y simplemente los conciertos de verano. Piense usted, señor presidente, que tenemos un compromiso con la gente que nos ha traído hasta aquí, que piense usted que el 13 de septiembre, cuando vengamos al debate del, al debate del Estado de la Comunidad, señor presidente, quedarán 20 meses para las elecciones el segundo periodo de legislatura siempre se pasa mucho más breve que el primero. Muchas gracias, señor Montiel.